El número 3, Guadalupe de la Esmeralda, registros de silla certificado. 68 meses de edad, color castaño. La hija de Tentador del Gran Chaparral en La Pícara Soñadora. Abuelo materno, Hércules de la Negra. Criador, La Esmeralda, propiedad del Encanto, pasta en el Encanto de Río Negro, Antioquia, monta John Jairo Ceballos. Guadalupe de la Esmeralda con el número 3. Nuestros agradecimientos a las diferentes firmas que nos han acompañado en la 28ª Copa América Equina. Sándwich Cubano, Pampero, Big Burger, Café Águila Roja, el café de la calidad certificada. Restaurante del Lolo y La Pitufa. Con el número 4. Misma intensidad, con la misma cadencia y con la misma línea de trabajo en los dos andares, tanto trotando como galopando. Pongamos en movimiento la yegua número 3, si fuera tan amable. Esta es la yegua del título de gran campeona en la noche de hoy de esta Feria Copa América. Sigue una yegua también de muy bonito fenotipo, de buen conjunto y de buen nivel, con buen desempeño indudablemente, y asimismo con una buena línea de trabajo y una buena presentación. La ventajó esta yegua, que mantiene mejor su frecuencia y su cadencia y su desempeño trotando. Pongamos en movimiento la yegua número 1, si fuera tan amable. Esta es la yegua que sigue en la puntuación, ahí la pueden ustedes observar, una yegua también de bonito fenotipo, de buen desempeño, no con la tranquilidad, digámoslo así, en la marcación del trote de la yegua que la superó. Ella tiene momentos que se desiguala de su tren posterior, pero la yegua que suma suficiente puntaje para otorgarle el título de gran campeona reservada en la noche de hoy. La yegua gran campeona en el trote y el galope en la 28ª Copa América Equina, Guadalupe de la Esmeralda, la hija de Tentador del Gran Chaparral en La Pícara Soñadora. Abuelo materno, Hércules de la Negra. Criador, La Esmeralda, propiedad del Encanto, pasta del Encanto de Río Negro, Antioquia, monta John Jairo Ceballos Ospina.
gran campeona reservada, Tentadora de Barcelona, la hija de Tentador del Gran Chaparral en Juana de Compostela, abuelo materno Póker de los Naranjos, criador La Primicia, La Primacía y Paso Fino, propiedad de La Ilusión, pasa en el criadero La Ilusión en Río Negro, Antioquia, Montalescano. Cinta azul de primera finalista para Bárbara de Maraveles, la hija de Hermano Sol de Villamilena en La Energía de Allene. Abuelo materno Panorama de la Estancia, criador Ricardo Mendieta, propiedad del criadero Castel de las Flores. Pasta en el Castel de las Flores en Sopó, Cundinamarca, junto a Alexander Barreto. Cinta roja de segunda finalista para Luz Aurora de Yalconia, la hija de Arone Maleva de San Isidro. Abuelo materno, aventurero del Cortijo, criador de Alconia, propiedad de José Melo Londoño. Pasta en el arca de Rosso Montapedro, Fernando Pérez. Cinta amarilla de tercera finalista para Amira del Paraíso, la hija de Magnífico de la Colombia en Agua Bendita de la Diana. Abuelo materno, Hermano Sol de Villa Mirena, criador y propietario del Paraíso. Pasta en Pesebrera, San Antonio, en La Ceja, Antioquia. Monta Juan Gonzalo Franco, cinta amarilla, la hija de Arón de la Suerte de la Clarita. Abuelo materno Vendaval de San Luis, criador y propietario de Hermanos Rojo Botero. Más en Pesebreras, El Panal en Río Negro, Antioquia, monta Alejandro Rojo. Señoras y señores, se ha juzgado el gran campeonato de las yeguas en trote y galope, y nos preparamos para el gran campeonato.